La dirección ejecutiva y la junta directiva del Colegio de Licenciados y Profesores les da la más cordial bienvenida. Y por supuesto también una bienvenida cálida de parte del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano. Como ustedes saben, ¿verdad? Este es el departamento que se encarga de la producción académica, espacios de actualización profesional, espacios de cursos, ¿verdad? Constantes, que tienen como fin y que tienen como objetivo, ¿verdad? Ese enlace directo con la actualización profesional. En este espacio de conversatorio que vamos a tener el día de hoy, les acompañamos en el control maestro, el ingeniero Bernal Alvarado Reyes y mi persona. Yo soy la profesora Alejandra McCook. Ambos somos del Departamento de Desarrollo Profesional. Como ustedes pues ya saben, ¿verdad? Estos espacios virtuales permiten que muchos de nosotros desde diferentes regiones del país podamos conectarnos, ¿verdad? Y esta es justamente una de las grandes herramientas de la plataforma virtual. Poder accesar a la capacitación, ¿verdad? De forma tal que diferentes personas, educadores, profesores, docentes, maestras de distintas regiones del país se puedan conectar y con esto construir conocimiento. Las reflexiones que hoy vamos a tener son en torno a la niñez y la adolescencia en condición de refugio, especialmente pensando en respuestas para el centro educativo. Y es que ustedes saben que lo referente a materia migratoria, sobre cómo definir a la persona migrante, las distintas situaciones y los contextos a los que nos debemos referir en cuanto a materia de migración, están muy vigentes al día de hoy. Porque la historia del ser humano justamente ha sido esa, ¿verdad? La migración. Sin embargo, en este espacio vamos a hablar y desarrollar y a profundizar todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia en condición de refugio. Tenemos muchas preguntas respecto de eso, ¿verdad? Es decir, ¿cómo niños y adolescentes en condición de refugio? ¿Verdad? ¿Cómo llegamos a esa circunstancia? ¿Cómo llegamos a ese contexto? ¿Verdad? Entonces, justamente, vamos a tener un espacio académico de mucho valor, ¿verdad? Con el proyecto Protección y Acceso a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Refugiados y Solicitantes de Asilo. ¿Quién nos acompaña en este espacio académico? Nos acompaña María del Mar González Villar, quien es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Administración en Medios de Comunicación. Nos acompaña Yanis Quesada Chanto, que es bachiller en Ciencias Políticas y licenciada en Administración de Programas de Educación No Formal, ambas de la Universidad de Costa Rica. Yanis ya tiene tiempo y experiencia, ¿verdad? Planteada en este escenario, ¿verdad? Con defensa de las niñas y niños, ¿verdad? Internacionalmente elaborada en varios proyectos y desde octubre del año 2019 coordina el proyecto Protección y Acceso a los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes Refugiados y Solicitantes de Asilo que DNI ejecuta con el apoyo de ACNUR. Y también tenemos la valiosa participación de Leifer Castro Salazar. Él es bachiller en Artes Plásticas y licenciado en Ciencias de la Administración de la Educación No Formal, ambas de la Universidad de Costa Rica. Leifer se desempeña también como consultor independiente en proyectos de gestión cultural, animación sociocultural, profesor de artes plásticas, ¿verdad? Y actualmente aquí en este proyecto de protección y acceso a los derechos de niños, niñas, adolescentes, refugiados y solicitantes de asilo, ¿verdad? Con la DNI ejecuta un apoyo, ¿verdad? Con el ACNUR. Vamos a tener entonces a continuación la participación de María del Mar González Villar. Este conversatorio se caracteriza por el hecho de que tenemos una participación múltiple. Ya pudimos ver que tenemos tres
componentes en este ratito. Queremos agradecerle también, dicho sea de paso, a cada uno de ustedes que nos están acompañando. ¿Por qué? Porque lo decía antes de salir al aire, estamos 28 de junio del 2022 y son las 6:05. Así que no es fácil estar conectados, ¿verdad? A estas horas luego de una larga jornada de trabajo, ¿verdad? Luego de carreras, ¿verdad? Luego de andar con una agenda agitada. Y sin embargo, estamos aquí. Estamos aquí por el interés académico, por el interés profesional. Así que nosotros como colegio profesional le queremos agradecer desde ya el hecho que ustedes nos estén acompañando. Contamos con tres grandes profesionales en torno a esta materia, en algo tan vigente que hay que hablar, porque inclusive más adelante van a ver en la presentación de Leifer, cuando hablamos de interculturalidad, no es solamente hablar del gallo de salchichón, de la chorreada, no. Es que el escenario de la migración también es parte de ese rostro doloroso, ¿verdad? Cuando hablamos de interculturalidad, es decir, cuando hablamos de niños en condiciones de refugio, ahí hay todo un contexto, hay resiliencia, hay dolor, ¿verdad? Y hay dolor humano en chiquitos, en pequeñitos y adolescentes. Así que eso es lo que queremos reflexionar en este espacio. Le damos entonces el pase a María del Mar González. María del Mar, muchas gracias por estar aquí en este colegio profesional, ¿verdad? Compartiendo este espacio con el Departamento de Desarrollo Profesional. Le damos la más cordial bienvenida, ¿verdad? Y este espacio a continuación es para que usted pueda desarrollar su aporte académico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes. Un saludo para todas las personas que se han unido a este espacio y nos permiten pues conversar un poquito sobre qué es protección internacional y qué es cómo se ven inmersas en la protección internacional, en la necesidad de protección internacional niñas, niños y adolescentes, porque realmente es algo que no solo involucra o afecta a las personas adultas, sino también a las personas menores de edad. Quiero agradecer primero que todo a Colipro, al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano y por supuesto a nuestra agencia socia DNI por facilitarnos este espacio y permitirnos pues compartir con todas ustedes y con todos ustedes. Creo que ya tengo mi pantalla, ya la estoy compartiendo. Entonces, bueno, yo tengo 10 minutos para abordar esta temática de qué es derecho internacional de las personas refugiadas. Entonces, bueno, como Alejandra les comentaba, yo soy parte del personal del ACNUR en Costa Rica, que es la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Es una agencia de la ONU que está alrededor del mundo y que trabaja para salvaguardar los derechos de las personas desplazadas forzosamente y tratar de buscar y acompañar a los países en que puedan brindarles soluciones duraderas a estas personas. ¿Qué hace concretamente la ACNUR? Bueno, nosotros trabajamos en tres áreas. La primera área es la de protección internacional, entonces es lograr que las personas que tienen que desplazarse del lugar donde viven, del país donde viven, puedan encontrar la protección de un tercer estado, que es lo que llamamos el estado de acogida, ¿verdad? Y que los pueda proteger de manera integral. Trabajamos también lo que es soluciones duraderas, ¿verdad? Que es facilitar a esas personas una solución que le permita integrarse a la sociedad, ¿verdad? Del país de acogida de manera duradera. Entonces no es solo que lo recibimos, que buscamos proveerles alimento, ver si tienen necesidades de salud, digamos las necesidades más inmediatas, sino a largo plazo, cómo logramos que estas personas se integren al país, ¿verdad? Y puedan también aportarle a este país. Y la tercera área que trabajamos es el área de incidencia, ¿verdad? Que es de qué manera nosotros colaboramos técnicamente con los estados parte y también facilitamos la adopción de medidas que vayan en línea con los estándares internacionales para proveer una protección integral y efectiva a estas personas. Entonces, ¿quiénes son nuestras personas de interés? Bueno,
El ACNUR trabaja con cuatro poblaciones, que son las poblaciones de interés del ACNUR. Son las personas refugiadas, ¿verdad? Que son las personas que han huido de su país de origen debido a fundados temores de persecución por motivos de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas. Estas personas ya han sido reconocidas como refugiadas. Están las personas solicitantes de refugio, que son las que han huido de su país y han presentado una solicitud ante otro estado para obtener el estatus de refugiado. Y esta solicitud está pendiente de resolución todavía. Están las personas desplazadas internas, que son las que han huido de su hogar porque su vida ha sido amenazada, pero aún no han salido del país de origen, permanecen en su país. Y también están las personas apátridas, que son las personas que no han sido reconocidas como ciudadanos por ningún país bajo la operación de sus leyes. En el caso de la operación Costa Rica, el ACNUR Costa Rica trabaja concretamente con personas refugiadas y solicitantes de refugio y también con personas apátridas, solicitantes de apatridia y personas en riesgo de apatridia. Que bueno, capaz que en algún momento podríamos realizar un ejercicio de estos para hablar de apatridia también. Alrededor del mundo se dice que hay aproximadamente 70,8 millones de desplazados, de personas desplazadas de manera forzosa, de las cuales un 25%, 25 millones son personas refugiadas. En América Latina y el Caribe es una situación que vivimos día a día, ¿verdad? Donde se tienen 11,6 millones de personas refugiadas, de los cuales el 3,5 millones son personas provenientes de Venezuela. Y de todos estos números que estamos viendo, se estima que el 51% son personas menores de edad, ¿verdad? Entonces es una situación que afecta a todo el mundo y, como les decía, afecta no solo a las personas adultas, sino también a las personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes. En esa línea, no nos vamos a detener mucho en esto, pero nada más para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Hablamos, bueno, de personas menores de edad, que en el caso de Costa Rica, en atención al Código de Niñez y Adolescencia, se considera niña o niño toda persona hasta los 12 años de edad cumplido y adolescente toda persona mayor de 12 años y menor de 18. Y tenemos tres figuras importantes que, en el marco de lo que es el desplazamiento, ¿verdad? Lo que es la persona menor de edad acompañada, que es aquella persona menor que se encuentra fuera de su país de origen, pero está en compañía de su padre, madre o de la persona mayor de edad que por ley o costumbre es responsable de su cuidado. Está la persona menor de edad separada, que es quien se encuentra fuera de su país de origen, separada de ambos progenitores, o sea, no está con mamá ni con papá, y tampoco está con la persona mayor de edad que es responsable de su cuidado, pero no necesariamente de otros parientes. Entonces son los casos de niños y niñas que vemos en el país que ingresan, por ejemplo, con la tía o con la abuelita, ¿verdad? O con una prima mayor de edad. Y también está el concepto de persona menor de edad no acompañada, que es quien ha sido separada tanto de sus progenitores como del resto de sus parientes e ingresa a un país, por ejemplo, a Costa Rica, y no se encuentra bajo el cuidado de una persona adulta que sea responsable de ello. También en la parte de conocimientos básicos, ¿verdad? Cuando hablamos de protección internacional, es la protección que brinda un Estado a las personas extranjeras que tienen un temor fundado de ser perseguidas y no gozan de la protección efectiva de su país de origen contra las violaciones a sus derechos humanos. Es importante cuando hablamos de esto que si la persona sí puede acogerse a la protección de su país de origen, esta protección nacional debe prevalecer, ¿verdad? Siempre la protección nacional prevalece sobre la protección internacional. El refugio es un derecho fundamental que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que nos dice, en caso de persecución, cada persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. En el caso de nuestra legislación,
el artículo 106 de la Ley General de Migración y Extranjería y establece lo que es la definición de persona refugiada, ¿verdad? Que es la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, ¿verdad? De su país de origen. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que regulan el estatuto de la persona refugiada? Bueno, tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que es el que establece por primera vez la definición de persona refugiada, que es está en línea con la que les acabo de leer de la Ley General de Migración y Extranjería, y está el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, que son como los instrumentos internacionales que regulan esta materia. A nivel nacional, como les decía, está la Ley General de Migración y Extranjería y el Reglamento de Personas Refugiadas, que es el que establece el procedimiento que las personas deben de seguir para poder solicitar el refugio en Costa Rica. Bueno, ¿cómo se, en este procedimiento, qué es lo que debe valorarse? ¿Verdad? Es lo que llamamos las cláusulas de inclusión, que son estas cinco. La persona debe encontrarse fuera de su país de origen, ¿verdad? Es importante que tengamos presente que la persona no puede ir a solicitar refugio, por ejemplo, a una embajada, ¿verdad? Debe estar en territorio del país de acogida. Se debe hacer un análisis del temor fundado, ¿verdad? El temor fundado no quiere decir que a la persona ya tuvo que haberle sucedido algo. Por ejemplo, en países del norte de Centroamérica, como Honduras, Guatemala o El Salvador, donde hay una persecución muy grande y muy violenta hacia las personas LGTBIQ+, ¿verdad? Si yo soy una persona LGTBIQ+, podría tener temor fundado de persecución por motivos de género y por esa razón solicitar refugio. No necesariamente tuve que haber sufrido ya una violencia directa en mi contra. Luego se debe hacer un análisis del elemento de persecución, ¿verdad? ¿Quién es el agente de persecución? Ya eso lo vamos a ver en un momentito. ¿Cuál es el motivo de persecución? Que debe estar entre los elementos de la Convención de 1951, que como ya lo he dicho varias veces, son raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Y en el caso de Costa Rica, la Ley General de Migración y Extranjería además incorpora el motivo de género como un motivo de persecución válido para solicitar refugio. Y finalmente, se debe hacer un análisis de la protección internacional. ¿Cuenta esta persona con la posibilidad de acogerse a la protección de su país de origen? ¿Sí o no? O, por ejemplo, si esta persona puede acogerse a la protección de otro país, como en qué caso, por ejemplo, las personas que tienen doble nacionalidad, ¿verdad? ¿Qué derechos se podrían violentar? Bueno, el derecho a la vida, el derecho a no ser retenido en esclavitud, el derecho a la libertad, la integridad y la seguridad, derecho a vivir libre de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la libertad de movimiento. En cuanto al agente persecutor, es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta que puede haber un agente persecutor que sea estatal, ¿verdad? Entonces, alguna autoridad del gobierno o agentes no estatales, ¿verdad? Entonces, grupos de la población que establecen sus propias normas, ¿verdad? Por ejemplo, los grupos armados al margen de la ley o lo que conocemos como maras o pandillas, ¿verdad? Hay tres principios protectores que rigen el estatuto de la persona refugiada, ¿verdad? Que es el principio de no devolución, el principio de no sanción por ingreso irregular y el principio de confidencialidad. Entonces, el principio de no devolución nos indica que cuando una persona llega a Costa Rica, por ejemplo,
y expresa su necesidad de protección internacional, ¿verdad? Expresa que requiere solicitar refugio, no las autoridades costarricenses no pueden devolverlo a su país de origen sin que antes se haya resuelto su solicitud de refugio. El principio de no sanción por ingreso irregular lo que nos dice es que una persona que solicita refugio, ¿verdad?, no puede ser sancionada por haber ingresado por un punto irregular. Por ejemplo, no entró por pase canoa, sino que entró por un punto ciego, que le llamamos, o ingresó con documentos falsos, o ingresó sin pasaporte, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro que las personas que huyen de la persecución, ¿verdad?, como una persona solicitante de refugio, no es que armó un viaje, ¿verdad?, con mucho tiempo, se programó, hizo sus ahorros, sacó los papeles, ¿verdad?, sino que muchas veces tuvieron que salir literalmente corriendo con lo que tenían puesto, ¿verdad? Muchas veces no pudieron ni siquiera tomar sus papeles más básicos, ni tomar ropa, ni tomar comida, ¿verdad? Y el principio de confidencialidad es fundamental durante todo el procedimiento de refugio, lo cual nos indica que la autoridad costarricense, en este caso, no puede compartir información de la persona solicitante de refugio con ninguna persona ajena al procedimiento y mucho menos con autoridades de país de origen. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos antes, podría ser que el agente persecutor sea precisamente un agente estatal. Es importante que podamos reconocer que hay una diferencia entre las personas refugiadas y las personas migrantes, ¿verdad? Una persona migrante normalmente sale de su país con el objetivo de mejorar su calidad de vida, ¿verdad? No hay una situación de persecución en su contra, por lo tanto hay voluntariedad en esa salida. Pueden regresar a su país de origen en cualquier momento y no van a enfrentar ningún tipo de consecuencia. Y por lo tanto, sí pueden ser sujetos de sanciones administrativas, ¿verdad? Por ejemplo, si ingresaron de manera irregular, si no cuentan con los papeles en orden, ¿verdad? Sí pueden ser devueltos a su país de origen en cualquier momento y podrían ser sujetos de aprehensión, ¿verdad? En cambio, una persona refugiada sale de su país, como les comentaba, porque su vida está en peligro y lo que busca es seguridad y protección, ¿verdad? Enfrenta persecución, como les contaba, por los motivos de la convención, raza, nacionalidad, religión, pertenencia a un determinado grupo social, opinión política o género. Salen en contra de su voluntad, no es algo que deciden libremente, ¿verdad? Y porque qué bonito irse a vivir a Costa Rica, sino porque realmente ocupan proteger su vida, no pueden regresar a su país de origen o al país donde enfrentaron persecución porque su vida estaría en riesgo si vuelven. Y por lo tanto, se aplican los tres principios que conversamos, ¿verdad? El principio de no sanción por ingreso irregular y el principio de no devolución y el de confidencialidad. Por lo tanto, no pueden ser devueltos ni sancionados si no cuentan con los documentos o si entraron de forma irregular al país. Ya para ir cerrando mi intervención, ¿verdad? Es importante que cuando nosotros hablamos de personas refugiadas o de personas solicitantes, y particularmente cuando nos enfrentamos a grupos familiares con personas menores de edad, ¿verdad?, intentemos desarrollar acciones dirigidas a la integración local de estas personas, ¿verdad? Porque tenemos que tener claridad de que estas personas no pueden regresar a su país, ¿verdad?, porque podrían enfrentar consecuencias muy graves, incluso perder la vida, ¿verdad? Y por lo tanto debemos favorecer que encuentren un hogar en el país de asilo o en el país de acogida y puedan integrarse a las comunidades locales, ¿verdad? En el caso de las personas menores de edad, indudablemente la educación es uno de los caminos fundamentales para favorecer la integración local de las personas. Y cuando hablamos de integración desde un punto de vista legal, ¿verdad? Que es
facilitar que las personas, una vez que son reconocidas como refugiadas, ¿verdad?, ya por la autoridad migratoria, logren obtener su residencia permanente en el país y posteriormente podrían optar incluso por la ciudadanía costarricense a través de la naturalización, ¿verdad? Eso es la integración legal. También existe lo que es la integración económica, ¿verdad? Entonces, generar condiciones para que las personas refugiadas puedan ser autosuficientes, ¿verdad? No dependan de una asistencia en el país de asilo. Y por el contrario, más bien logren contribuir a la economía local. Y finalmente, hablamos de lo que es la integración social y cultural, ¿verdad? Que es cómo logramos hacer este mix, ¿verdad?, de culturas en país de acogida, donde nos podemos enriquecernos tanto de la cultura costarricense como de la cultura y las tradiciones que traen las personas refugiadas de su país de origen, ¿verdad? Sin temor a ser discriminadas, sin temor a sufrir expresiones de xenofobia, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que también intentamos trabajar. ¿Cómo podemos acudir al ACNUR? Tenemos canales oficiales de comunicación, que está la línea gratuita 800 Refugio, ¿verdad? Es una línea exclusiva para personas de interés, ¿verdad? Entonces hablábamos de personas refugiadas, personas solicitantes de refugio y personas apátridas o en riesgo de apatridia, ¿verdad? Donde intentamos proveer de información relevante en el marco de sus procesos y en el marco de la integración al país. Está el correo electrónico HELP. Tenemos un sitio web también, HELP Costa Rica, y una página de Facebook que se llama Refugio CR, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay mucha información de interés que ustedes podrían encontrar. Y bueno, ya yo con esto voy dando cierre a mi participación, nuevamente agradeciendo el espacio y poniéndome a las órdenes para cualquier otra intervención que sea necesario, cualquier otro espacio que podamos articular. De verdad que para el ACNUR es un espacio muy valioso y lo agradecemos mucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la abogada María del Mar González Villar por su participación bastante didáctica en torno a lo que viene a ser la comprensión de estos estados migratorios, ¿verdad? Le damos entonces el espacio a la señora Yanis Quesada para que pueda seguir compartiendo la presentación con este material audiovisual. Yanis, muchísimas gracias y bienvenida a usted también. Y gracias, María del Mar, por habernos acompañado. Adelante, Yanis, para poder ver el audiovisual. Ok, Yanis, disculpa, mira, lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando. Tal vez tiene que, como usted reinició, tal vez es posible que vuelva a compartir, pero dándole compartir con el sonido de la computadora para poder tener acceso al sonido del material audiovisual. Sí, en estos momentos tenemos a María del Mar en la pantalla. La idea es que Yanis pueda hacer el compartimiento del material audiovisual con la consigna de, en el momento que le da compartir pantalla, poder aplicar en el espacio que dice compartir sonido desde la computadora. Yanis, ¿estás por acá? Disculpe un momento. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Mientras Yanis pues arregla este requerimiento técnico, queremos hacerle la cordial invitación a usted, persona colegiada,
para que la próxima semana esté atento a nuestras redes sociales, porque del miércoles 6, ¿verdad?, al 13 de julio vamos a tener la oferta de los cursos virtuales Colipro de la plataforma Moodle. Tenemos una amplia oferta, recuerden que son cursos de 40 horas a través de la plataforma Moodle, ¿verdad?, muy bien diseñados, con un muy buen material, y tenemos una oferta importante alrededor de diseño universal de aprendizaje, alrededor de habilidades blandas, alrededor de trastorno del espectro autista, síndrome de Down, etc. Bien, ya tenemos a Yanis por aquí. Jugamos fútbol. Nosotros salimos a jugar un partido de fútbol. Yo como que iba a jugar un partido de fútbol. Sí, pero estamos cuando escuchando. Me dijeron que veníamos para acá, yo no pude decir nada porque teníamos que venir y mi mamá se iba corriendo porque le iban a matar a ella. A mi hermano le dijeron que querían que se metiera a la pandilla de ellos y él le dijo que no, entonces le dijeron o se metía o lo mataban. Le daban 5 días en una carta que nos mandaron a la puerta de la casa, entonces salimos lo más rápido ahí. Mis papás me dijeron que mi hermano lo habían amenazado, entonces ellos se tenían que venir para Costa Rica porque había refugio. Bueno, y en Nicaragua lo que peligra más son los hombres, así para ese tiempo peligraba más que todos los jóvenes. Entonces, también por una parte mi mamá decidió que nos viniéramos para acá por la seguridad mía. Fue una decisión que, o sea, no tomé, pero yo me puse como a pensar así, es mejor que yo me vaya por la cuestión de mi seguridad, la seguridad de mi familia, sí. Y me dicen, es que tu mamá se fue. Y entonces ese día mi mamá los dejó comida hecha. Y esa toda la comimos. Y luego otro día se fue mi papá. Yo siempre sabía que mi papá se fue, que mi mamá. Y luego los fuimos para donde estaba mi mamá y mi papá. Los subimos en muchos buses, en un avión. Y pasamos entre nubes. Y ese día fue divertido, el día que los vinimos para Costa Rica. Digamos que para ese tiempo de julio hacen fiestas así en los municipios, en las ciudades, y entonces ahí fue que conocí a una muchacha y como que nos juntamos así, digamos que fue mi novia así. Entonces cuando me vine fue algo difícil así, como a pedirse de ella y todo. Era una vida completa, ya tenía familia, ya tenía muchos amigos. Y el cambio repentino que no tuvimos la oportunidad ni tener una despedida así como formal, entonces te hace extrañar todo lo que tenías allá. Yo me acuerdo que cuando viví en Nicaragua, mi abuela siempre me cuidaba, me daba comida, me compraba frutas. Y ahora tengo tantos días que no aviso a mi abuela. Le extraño tanto que quisiera volver a abrazarle y abrazar a mi abuelo y a mis tías. Me decían que era negra, que debía irme, que les iba a venir a hacer daño a los ticos. E incluso había una profesora que siempre, cuando ella preguntaba algo, yo trataba de levantar la mano para responder. Me decía, no, usted no. Había discriminación de profesor y de alumnos. Yo venía para quinto, ya había pasado cuarto. Me dijeron que yo estaba para primer año. Hay un tipo de como desnivel de estudio, porque en El Salvador hay como no enseñan tanto como acá, hay más materias. No he dejado ningún año y estoy en octavo actualmente. Aquí pues me acoplé muy bien en la escuela. Tuve el primer día bastantes amigos. Querían conocer cómo era la cultura de El Salvador, las palabras y pues me cayeron muy bien todos. No me discriminaron por ser salvadoreño. Fue muy linda esa experiencia en la escuela. Ya tenemos más libertad de vestirnos, de pues, cortes de pelo. Y pues es lo que no teníamos allá, la libertad que nos brinda Costa Rica. Sentirme bienvenida, sentirme querida por las personas que sí respetan, saben por las cosas que estás pasando y todo eso. Y entonces eso es lo que me gusta del ambiente, no sentirme con temor. Y donde yo vivo ahorita es lindo, hay muchas fincas, hay gente tan amable, nadie pone música, nadie bebe, nadie fuma, nadie hace nada de eso. No tengas miedo a ser feliz, feliz, tengas miedo a sonreír. Y entonces de ahí aprendí que las niñas tienen un derecho a ser libre y a correr y sonreír.
Bueno, buenas tardes, noches ya. Disculpen que no sale mi cámara, todas las leyes de Murcia se aplicaron ahora y no me funciona. Pero están viendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos viendo su presentación, Janis. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Colipro. Gracias a Colipro y gracias a esta otra actividad que hemos planeado, porque la vez pasada Alejandra nos ayudó en otro webinar muy interesante. Mira, ya me funcionó. Entonces, aquí estamos. Gracias. Los temas que voy a tratar de abordar es un poco cuál es el proyecto que tenemos con los niños y niñas en condición de refugio, las vivencias que tienen estos y estas como menores de edad, algunos derechos específicamente en el área educativa y la condición de refugio. Los retos que hay en este plano, ¿verdad? Es importante entender que quién es DNI. Nosotros representamos a Defensa de los Niños y Niñas Internacional, que es una asociación sin fines de lucro creada hace más de 28 años y que tiene proyectos a nivel centroamericano y que lo hace tanto a nivel de, digamos, de proyectos específicos, así como también a nivel de incidencia y labores de política de incidencia también como en leyes o en política pública. En este marco, en el 2019, en el último trimestre, nos incorporamos al grupo de agencias socias que apoya al ACNUR a ejecutar su protección, su apoyo a las personas refugiadas. De esta forma, el proyecto que ejecutamos tiene el objetivo de generar estrategias de promover el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas adolescentes menores de edad en condición de refugio. Cuando vayan a ver PDI, es que es población de interés, es persona en condición de refugio, porque si no tenemos que decirlo muy grande. Entonces, lo hacemos en la zona norte, en Upala de los Chiles y en el gran área metropolitana. En el marco de la atención virtual de muchas cosas que se hacen por teléfono, pues entonces atendemos a personas de otras partes del país. En el 2019, generamos como dos proyectos en uno en AGAM, con donaciones, entrega de kits, mapeo institucional, diagnóstico de niños y niñas y adolescentes, del disfrute de sus derechos y un proceso formativo con 129 adolescentes, donde les dimos herramientas en temas como abuso sexual, trata, prevención para la trata y otros temas. Y en la zona norte, pues también un campamento, más que todo con los chicos de los Chiles y Upala y otros componentes también que tienen que ver con el empoderar a las comunidades de acogida y apoyarlas para que no solo se diga que se apoya a los refugiados, sino como decíamos ahora también, María del Mar, en el tema de la integración, es como las comunidades ven como beneficio más bien integrar a las personas. Entonces, por ejemplo, hay una banda en Desamparados, ahí no había, creo que si acaso un refugiado, es más bien como para apoyar a toda la comunidad. En este sentido, pues para que comprendan que es muy múltiple, de muchos niveles de acción, este proyecto tiene atención individual para consultas donde las chicos y chicas planteen sus quejas o sus consultas sobre acceso a derechos. Hay un proceso de plan de vida también que ahorita lo veremos, asesoría en capacitación a los papás, madres o encargadas, mapeo de servicios, buscamos cómo esta articulación es un ejemplo de esto, cómo fomentar la capacitación, cómo articularnos con los sistemas locales de protección de niñez y la adolescencia. Tenemos una buena articulación con el PANI y junto con el MEP también con ACNUR con el Departamento de Interculturalidad vamos iniciando también un proceso de mayor articulación. Hay un proceso también que tiene que ver con adolescentes, fortalecimiento de ponerles como ejercer su ciudadanía, tratar de que apoyarles en su difusión, en qué acciones quisieran realizar, en su incidencia en general. También hemos realizado diagnósticos participativos que ahora nos van a decir algunas cosas. Campañas y materiales que les vamos a compartir a los que después Alejandra explica. Vamos a enviarles unos materiales que aquí vamos a mencionar. Hemos hecho donaciones de kits educativos a las personas refugiadas, en alguna ocasión también a las comunidades de acogida un poco,
pero tenemos esa donación. También tenemos un ropero solidario, que es tener ropa y juguetes aquí en Moravia, más que todo, que tenemos un poquito de campo, pues, si ustedes quieren acercarse y donar. Procesos grupales para niños y niñas, murales, atención terapéutica. Estos últimos tres son procesos que se dieron más que todo el último año y no se repiten en este año. Cada año algún eje de este se fortalece. Es importante en este tema de la atención a las personas en atención individual, cómo hemos encontrado como una de las principales problemáticas es el acceso a la educación, ya sea porque se desconoce de parte del profesorado administrativo o docente los procesos de matrícula, lo que procede cuando no hay capacidad locativa, que se pide apostillamiento de documentos, cuando hemos dicho, como mencionó ahora la compañera previamente, que salen huyendo con todo, no planean y voy a ir a la Cancillería a apostillar, no. Entonces ahorita lo vamos a ver en qué son parte de sus derechos. También encontramos problemas con la virtualidad, con no acceso obviamente a las telecomunicaciones, a tener, ¿verdad?, conectividad o aparatos para todos los miembros de la familia, ¿verdad? Acceso a la salud, acceso a los planes, a los programas de salud sexual y reproductiva, son otros de los problemas que enfrentan. El tema de las relaciones impropias, como hay como denuncias que se plantean, pero a la vez como se diluye en el espacio y tiempo, porque de repente que la persona se nos pierde, se cambia de lugar y no hay como protegerla o cómo continuar, porque más bien ella o la casi siempre mujer terminan protegiendo a la persona con la cual tienen una relación impropia. Encontramos círculos de violencia que perjudica mucho también a las mujeres, principalmente, obviamente, y perjudica en estos espacios pues, a los menores de edad. Principalmente también hemos dado asesorías en temas migratorios, en temas de asistencia social, por lo menos hay otras agencias que no podemos profundizar hoy aquí, que dan otros apoyos de parte de ACNUR, limitados, pero bueno, hay un poco es poco lo que tratamos de trabajar. ¿Qué es el proyecto de vida? Es importante que si ustedes tienen en sus espacios adolescentes, esto es un espacio para adolescentes en condición de refugio o refugiados, que ustedes los vean como que necesitan un norte, que necesitan un apoyo más que lo que le dan ustedes, no lo refieran para poderles apoyar en eso, en replantearse qué es lo que quieren, qué es lo que quisieran. Como no es una terapia psicológica, es un proceso de 3 sesiones que les ayuda a ubicarse en el nuevo país, que les ubique, en qué recursos tienen, qué recursos hay institucionalmente. Hemos hablado de temas, los principales temas son embarazo y maternidad adolescente, relaciones impropias. Se orienta mucho en temas vocacionales y de educación superior y algunos que están fuera del sistema educativo se les orienta tal vez a volver. Otros temas menos frecuentes, pero no por ello menos importante de mencionar, es el tema de duelo migratorio, ¿verdad? La sexualidad adolescente, noviazgo adolescente y hemos abordado temas de drogas. Aquí vamos a pasar rápidamente algunas imágenes de los talleres que hemos tenido con niñas o las terapias. Aquí vemos unos policías, había unos niños, dos niños de una misma familia que tenían una problemática de orinarse, apenas veían un policía aquí en Costa Rica de los traumas que traían de su país de origen. Entonces se desarrolló una linda experiencia con unos que terminaron ya abordando y siendo amigos y visitando la caseta de los policías y todo. Buscamos siempre que los niños se expresen con murales, con afiches, ¿verdad? Estas son las redes de adolescentes de Upala, Los Chiles y la GAM. Participaron en un proceso de diagnóstico para la elaboración de la política de niñez y la adolescencia y otros espacios que nos quedamos cortos porque de mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, este que participaron en abril de este año en AGAM, recolectando desechos y aprendiendo de reciclaje y de compost aquí en el río Torres, en Salitrillos. Es importante para los que estén escuchando, que sean de Heredia, que hasta el 30 de junio está abierta una actividad que realizaron los adolescentes desde las tres, que impulsaron de las tres redes, que es Expresarte, son
muestras de arte elaborados por niños y niñas y adolescentes en condición de refugio. Hemos hecho, como dijimos, murales en Alajuelita, en Guararí de Heredia y en Upala. Es muy significativo lo que ellos tratan de expresar, hay veces en todos estos espacios, ¿verdad? La metamorfosis de convertirse en mariposa, la unión, cuando se cierra esta puerta hay un mecate que apoya el divino. Bueno, pero entonces, esto es con relación al proyecto. Ahora sí, ¿qué son como docentes y como administrativos que puedan estar aquí conectadas? Es importante entender quiénes son las personas menores de edad en condición de refugio y cuál es su contexto. Porque eso hace parte del currículum, de todo lo que tiene que ver con el abordaje educativo. Precisamente iniciamos diciendo que salen... como dijo María del Mar en la explicación, no porque quieren, no porque van a hacer turismo, sino porque está en peligro su vida o la de sus papás, y que acompañan a la mayoría de veces, no fueron ni siquiera consultados. Hay veces que están engañados, les dice vamos a ir a pasear y después se quedaron, ¿verdad? Entonces, como lo dice una campaña que hicimos de Ponte Mis Zapatos, no salimos porque quisimos, salimos porque tuvimos que huir, lo decían las adolescentes. Es una decisión. No es que ellos lo tomen, como es esta niña venezolana, sino porque hay que hacerlo, es una obligación. Como hay un artículo que dice cuáles son, qué necesidades específicas, ahí es que este videito, la parte de arriba me corta la imagen, pero sí un poco, ay. El artículo del 2008 de estas autoras nos señala que los problemas de aprendizaje, desde el 2008 es igual, en cualquier año, en cualquier época y en cualquier país siguen siendo los mismos, o sea, hay problemas de aprendizaje que los niños y niñas refugiadas presentan y derivados de precisamente el impacto de los traumas, de las nuevas diferencias idiomáticas. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos a muchos haitianos que traen francés o criol, hay por problemas de identidad, discriminación o que hay un shock cultural. Todo eso, estas características, pues las tenemos también en Costa Rica. Aquí hemos encontrado a nivel educativo cómo hay, o nos comentan las chicas, cómo hay problemas de aprendizaje referidos al inglés y los estudios sociales. Tienen otra forma de contar la historia y traen rezagos educativos. ¿Quiénes son los niños y niñas? Precisamente, según datos de este más recientes, oscilan entre un 15 y un 17%, depende del año, de la población que solicita refugio. Podemos decir que no hay una sola familia, sino que hay diversidad de familias. Los contextos de los que vienen son distintos. Hay algunos que vienen de familias que tenían muchas comodidades económicas, médicos, hijos de médicos, hijos de periodistas, de ingenieros, que trabajaban en grandes empresas en otros países, ¿verdad? Y vienen sin nada, o vienen con su dinero ahorrado a invertir aquí también. De manera que es como para quitar ese mito de que son solo de escasos recursos, ¿verdad? Algunas familias dirigidas por un solo miembro, un papá o principalmente solo mamá, y esto hace que hay veces se sientan muy tristes, solos, especialmente en la pandemia, como decía esta niña, me siento triste porque estoy sin padre y no hay quien nos ayude. A nivel institucional, los abordajes han sido tradicionalmente con las personas adultas y sus familias, invisibilizando muchas veces las necesidades particulares de las niñas, niñas y adolescentes. Otras personas menores de edad acompañan en tránsito a sus familias, pero estas no son solicitantes de refugio. Son miles los que pasan por Costa Rica, que vienen desde Panamá, cruzando todo desde el sur, ¿verdad? Pero eso no los consideramos, pero sí es importante que yo los mencione. No los van a ver ustedes en sus escuelas, en sus centros educativos, pero sí son personas que también no eligen. Ahí van sus papás llevándolos de camino, hay veces abandonando situaciones que tal vez eran más cómodas, pero arriesgándose incluso a perder la vida. Hay
niños y niñas que piensan distinto a sus papás. O sea, mientras el 14% de un estudio que hicimos pensaban, perdón, que era mejor devolverse a su país de origen o a otros, más bien los adultos prefieren quedarse, según un estudio que hicimos, pese a que sus condiciones cambiaran. Los diagnósticos hemos identificado como las dinámicas que hacen, hay veces ellos todavía se visibilizan en su país de origen. En algunos hogares hemos encontrado que piensan que el niño es de su propiedad, no es exclusivo de refugiados, también en Costa Rica, de manera que hacen como crianzas, disciplinas, como quieren y no como la ley costarricense lo dice. Algunos grupos familiares naturalizan las relaciones impropias, los roles de género tradicionales, ¿verdad? Las situaciones de violencia. Es importante que algunas, no digo que todas, pero sí la gran mayoría viven en condiciones, en comunidades urbano-marginales o con condiciones de riesgo, y esto limita su participación y su integración a las actividades comunitarias, ¿verdad? Y perjudica principalmente a las mujeres. Los más vulnerables, socialmente hablando, están en algunas ocasiones en riesgo de desalojo o ya más bien en condiciones de calle. Hay carencias en ese sentido de la institucionalidad pública y de las ONGs de poder brindar el albergue, la cantidad de albergues son muy limitados y por lo tanto da pena a veces verlos en algunas zonas. Parte de ahora andábamos en San Carlos, pasamos por ahí, vemos cómo hay muchos que van hacia el norte y se quedan ahí o piden ya refugio, pero mientras están casi que en condición de calle. Una encuesta que realiza el ACNUR nos dice que en el año pasado, como de 357 familias encuestadas, que no es, se encontró como hay muchos que no están estudiando, y dentro de las razones principales que mencionan es que por la cual no están estudiando es que un 31.3 dice que por falta de dinero, 21.9 por falta de documentos o requisitos, un 12.5 que dice no estar interesado en estudiar y un casi un 50 que no tiene los recursos necesarios para realizar su educación. En este caso que era la parte virtual, ¿verdad? Uno de los derechos más vulnerados, como lo mencionábamos ahora, y que lo vemos, lo podrían después repasar en los cómics que les vamos a enviar, es el de matrícula, ¿verdad? Cómo se continúan limitando el ingreso, porque se les pide apostillamiento, se les pide cosas que no, por reglamentos, pues están ahí, que no se les tiene que pedir así. Y lo que es la capacidad locativa. Hemos encontrado dentro de este paisaje que seguimos explicando que pocos conocen de derechos, los que más conocen son los que vienen con nosotros desde el 2019. A nivel educativo también encontramos como una limitación para el apoyo a los adolescentes. O sea, cuando están en primaria hay muchas escuelas que tienen algún apoyo, pero en los colegios hay menos y tal vez no están tan cerca. Hemos visto por un diagnóstico que hemos hecho poca participación y poca integración a nivel comunitario y estudiantil. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿qué nos dice toda nuestra experiencia de las personas menores de edad y los centros educativos? Bueno, hemos encontrado que un primer contacto y una línea base que hicimos así con el primer contacto en el 2019, cuando no teníamos casi donaciones, no habíamos hecho nada con ellos, encontramos que la mayoría menciona y agradece estar
estudiando y me agradece el gran apoyo. Pero cuando vemos o les preguntamos cuáles son el espacio donde más se discrimina, es también el centro educativo. Entonces vean cómo algunos dicen sufrir xenofobia, pero otros no. Entonces hay de todo, ¿verdad? Hay discriminación, hay xenofobia, no para todos, como vimos en el video. El video da para reflexionar mucho, ¿verdad? En lo que se refiere a lo que ellos dicen que es lo que sienten. Ustedes pudieron ver, mientras una salvadoreña es rechazada, otro salvadoreño es integrado. Hay de todo. El diagnóstico del 2019, aquí nos decían los niños y niñas por medio de títeres que aquí la escuela es más difícil, que aquí la escuela es mejor, aquí aprendemos más cosas, aquí aprendo inglés, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les, con otro diagnóstico que hicimos, es qué es lo que más le dificulta en la época de pandemia? Precisamente la falta de recursos, el encierro, los deberes escolares, el encierro por no poder salir, ¿verdad? Los deberes escolares se les dificultó mucho porque obviamente no tenían conexión a internet, muchos, o las guías no se los daban, teníamos que apoyarles ahí en gestionar, recordar al centro educativo ese deber. Otro diagnóstico sobre discriminación y participación del 2020 nos dicen palabras textuales muy críticas. Nos decía un niño de nicaragüense de 16 años que hay personas en la escuela y en cualquier lado que pueden despreciar al extranjero y no toman en cuenta su opinión por no estar en su país, por no ser como ellos, porque a veces nos excluyen. A mí en el colegio no me ha tocado eso, gracias a Dios, pero hay otros que los profesores los rechazan, los apartan por ser extranjeros. Eso lo decía un chico nicaragüense de 16 años. Otra mujer salvadoreña de 16 años decía que también a ella a veces que a uno no la tomen en cuenta porque dicen a usted no porque es de tal país y no puede hacerlo, o lo dejan a uno a un lado porque efectivamente usted tal vez no conoce la historia de acá. Por ejemplo, el año pasado yo tenía que hacer algo, tenía que ir con un grupo y me dice usted no puede porque eso es de Costa Rica y a lo mejor usted ni sabe. Este mismo diagnóstico nos habla cómo hay una sensación como de que se hace la gestión para ver qué se hace, si tienen problemas los niños, y que al final los docentes o la directora no gestionan los procesos que tienen para protegerles. Y eso es lamentable porque ya empiezan como algunos a decir, bueno, es que me violento, yo no era tan violenta, pero me están haciendo así. Hay incluso una capacitación que estuvimos dando los compañeros un día de estos y que una docente decía, es que aquí todos son nicaragüenses. Le decíamos, bueno, pero son hijos de Costa Rica, nacieron aquí. Sí, nacieron aquí, pero todos son nicaragüenses. Entonces, a todos los colegas, porque como dijo, ahora también soy de este colegio, el nacido en Costa Rica es costarricense. Pueden ser sus papás de Egipto, de donde sea, que si nacieron aquí son costarricenses. Hagamos la diferencia. Y la otra parte que es también muy linda, que lo mencionan en varias partes en algún momento, es esas personas amorosas, el personal docente y divertido, como dentro del diagnóstico COVID le hacía falta el espacio, le hacía falta. Esta chica, por ejemplo, decía, me siento mal porque no puedo ir a la escuela, extraño a mi maestra. Esa era súper lindo oír estas cosas, oír que le hace falta a la escuela, porque al fin y al cabo es un espacio de sociabilidad. Y bueno, terminando de ver esto y entrando nada más a lo último, que son qué derechos tienen los refugiados. Bueno, prácticamente por convenciones, por el reglamento interno de migración y extranjería también, bueno, tienen, y nuestra misma constitución, derechos a no ser discriminados, a la libertad, prácticamente que cualquiera. Lo único que no pueden son los derechos políticos, pero la educación, a la libertad de movimiento. En otros países los refugiados son tratados como mantenidos en campos de concentración, prácticamente, tal vez no como de concentración, como se dice, pero sí lamentables situaciones que se ven, donde hay casi de miles de personas en un mismo espacio. Aquí no, aquí pueden moverse, aquí pueden integrarse. Y lo que dijo María del Mar, a no ser devuelto ni expulsado por su propia voluntad, sino cometido en ningún asunto. Y entrando a los temas de
y de derechos, sí es importante entender que la matrícula tiene que ser en un proceso que hay reglamentos que lo establecen, ¿verdad? Y que se aclara que si no traen comprobante, si no traen incluso partida de nacimiento o algo, bueno, ahí se hace una declaración jurada de cuándo nació, si ni se acuerda, se hace otra declaración jurada de dónde. Esas gestiones las tiene que hacer la persona responsable, el papá, mamá o quien tenga la tutela, de manera que hay tres escenarios posibles. Si no han cursado estudios en ningún sistema, bueno, se le hace una prueba para ubicarlo. Si no han estudiado y son mayores de 6 años, si son menores de 6, ya se sabe a qué nivel van. Pero si estudiantes que no cuentan con documentos probatorios y si han estudiado, igual se les hace el examen de ubicación, ¿verdad? De acuerdo a la edad y a lo que ellos dicen que son. Muchas veces se les devuelve como un año atrás por la limitación diferente educativo, diferencias educativas que hay. Y bueno, estudiantes con documentos probatorios, si ya traen las notas o títulos, es importante que no aplica la condición de solicitar que vengan apostillados, porque como dijo María Almar, ellos no pueden ir a su propia embajada aquí a pedir nada, porque si su país no tiene por qué tener relación, peligra en su país, no tiene que ir a hacer nada con sus autoridades. Y esto es importante. Hay todo un proceso también de reconocimiento de estudios que se hace con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Y con respecto a la última, que es la capacidad locativa, pues hay una incapacidad, hay veces de atender por su capacidad de espacio al centro educativo. Y esto entonces tiene que ser, no como decirse, le cierro la puerta, vaya a ver dónde encuentran campo. No, hemos encontrado actitudes así, no, eso tiene que ser asumido por las supervisiones en coordinación con otros directores de este circuito, y si no se resuelve, entonces le toca al director regional apoyar. ¿Qué retos tenemos? Que es el último, brindar una atención psicosocial y educativa especializada por los rezagos que traen, por las situaciones que traen. Se necesita mayor capacitación y sensibilización a muchos sectores de la institución pública, con un énfasis en salud y educación, ¿verdad? Y a las organizaciones de la sociedad civil. Continuar realizando campañas o acciones que disminuyan o eliminan la xenofobia y promuevan la integración y participación de los niños. Financiar de manera permanente acciones con niños y niñas. Trabajar como espacios donde se siga visibilizando la voz de los adolescentes y también de los niños y niñas, ¿verdad? Donde se puedan integrar, incluso conocer entre ellos. Ahorita las redes no se conocen entre ellos. Brindar más recursos a instituciones. Ahorita el lunes pasado, que fue el Día del Refugiado, las organizaciones que trabajamos con ANUR hemos acogido el discurso del presidente Rodrigo Chávez en la Cumbre de las Américas, donde decía: necesita Costa Rica más recursos, porque si no, no estamos pudiendo atender de manera integral las necesidades de las personas refugiadas. Y la regionalización del servicio. Muchas cosas se concentran en San José y estaban dándose casi todo en Upala, y ahora pasaron muchos de esos servicios solo a San José. Y cuando alguien tiene que elegir entre su legalidad y comer, hay veces prefieren estar irregulares y poder comer. Entonces tal vez escogen al adulto que se regularice primero y van dejando a los niños y niñas y adolescentes de último. Y seguir con el tema de cómo abordar las relaciones impropias, el acceso educativo, ver el tema de la salud sexual y reproductiva y la atención en salud, hay la brecha digital, ver temas de xenofobia, promover acciones de inclusión social, buen trato, tratar de enfocar, ojalá, temas con los padres y madres y responsables de cómo abordar la educación con ternura, ¿verdad? No solo como desde las ONG, sino más bien también como desde la escuela o la comunidad. Y sobre todo, y por último, los derechos laborales. Muchas personas están en la pobreza porque también son súper explotados por empresas o pequeñas empresas
de aquí del país. Entonces, si estás explotado, menos recursos para satisfacer las necesidades de todos los integrantes de la familia, dentro de estos, de las personas menores de edad. Estos son como los retos a grandes rasgos y de mi parte, muchas gracias por el espacio y quedamos a la espera de las preguntas. Bien, muchísimas gracias, Yanis. Le damos el espacio entonces a Leifer Castro para que nos pueda compartir su presentación. Sí, Leifer, creo que estamos viendo ya el PPT, pero no te estamos escuchando. Muy buenas noches. Gracias por participar en este conversatorio. Realmente es muy pertinente el tema. Realmente es muy pertinente el tema con respecto a la población refugiada, como ya vimos con Yanis y la compañera representante de ACNUR. Ok, para pasar aquí. O sea, que se me quedó un toquecito trabado esto. Ay, me dice que el host está preguntando por... Sí, está bien. Ya. Ah, ok, ahora sí, estamos. Ya, ahora sí. Ya te estaba... vemos, Leifer. Gracias. Sí, es que estaba ahí en la cuestión. Y aquí... Pues, ahí está. Disculpen. Muy bien, entonces como nuestro proyecto trabaja un enfoque educativo de forma integral, nosotros lo que tratamos de abarcar no solamente es los estudiantes, sino tratamos de abarcar también el contexto. Entonces, ¿qué queremos con esto? Bueno, lo que nos acaba de compartir la compañera Yanis con respecto a las consideraciones que tiene el MEP, por ejemplo, con la matrícula, con la convalidación de títulos y también con las modalidades educativas que puede beneficiarse la persona refugiada, ya sea mayor de edad o persona menor de edad, que es nuestro enfoque, ponerle en su mano información necesaria. Por ejemplo, este de directorio educativo, donde queremos exponerle todas esas cosas a la persona refugiada. También trabajar el tema de refugio y el tema de fortalecer los sistemas de protección local también en la comunidad. Así, trabajar con la comunidad también es también una forma de incluir en el sistema educativo a una cuestión más integral, ¿verdad?, con las personas comunitarias, con los líderes comunitarios, perdón. El resto de cosas, ¿verdad?, acompañar a las personas PDIs con el tema de la validación de títulos. Eso es un compromiso que hemos adquirido nosotros en este año 2022. También implementar campañas informativas a través de materiales informativos que aquí mismo en esta presentación se los voy a presentar y después estaremos compartiéndoselo con ustedes a través de su correo electrónico y esta plataforma de Colipro. Bueno, ¿eso para qué es? Para contrarrestar el tema de discriminación y xenofobia y explicarles a las personas que están involucradas en los centros educativos, como ya hablamos, ¿verdad?, las personas menores de edad, padres, madres encargados de las personas y la comunidad, sobre la discriminación, xenofobia y la integración. También trabajar con las personas menores de edad, propiamente en los centros educativos, no a través de una pizarra ahí explicándole los conceptos de qué es discriminación y xenofobia, qué dijo el fulano de tal, aquel señor, ¿verdad?, sobre el tema, sobre el concepto de discriminación y xenofobia, sino propiciarle a la persona menor de edad una experiencia que le permita hacer clic o entender de una forma integral qué es discriminación y xenofobia y lo contrario a eso. Bueno, hemos hecho, por lo tanto, algunas capacitaciones con padres y madres. Estos fue unos talleres que tuvimos en la zona norte. Aquí estuvimos trabajando el tema de acceso educativo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con derechos, todo lo que tenga que ver con las consideraciones del MEP con respecto a la matrícula, etcétera, y repartir información a las personas refugiadas, que eso es algo que es muy importante, informar, ¿verdad?, a la población que queremos atender, ¿okay?, y que queremos proteger.
Esto es una experiencia que tuvimos en la Escuela Nahuatl en la zona norte, contándoles la historia de Marcos, que es parte de nuestros materiales, que es un niño refugiado y su experiencia de cómo se incluye, se integra en el centro educativo, sus vivencias, ¿verdad? Entonces tratamos de empatizar en el niño, para este caso, sobre lo que se siente, ¿verdad? Sobre cuando ellos mismos también han sentido discriminación, por ejemplo, una niña que no le dejan jugar, jugar fútbol o que a un niño lo discriminan por, con cierto oficio o con cierta forma de ser, por ser hombre, ¿verdad? Entonces el niño siente, empatiza con ese tema de discriminación y lo hacemos en la relación con el tema del refugio, ¿verdad? ¿Quién es una persona refugiada? ¿Por qué está esa persona refugiada? ¿Tenía esa persona refugiada la capacidad o podían escoger venirse de ese país y quedarse allá en su contexto? ¿Querían ellos venirse? Todo esto lo hacemos, movilizamos los temas a través de la pregunta, que es una cuestión muy, una estrategia pedagógica que nosotros hemos utilizado a través de esta presentación innovadora. Y bueno, y también el recurso artístico como una forma de procesar la información, de procesar los conceptos que ellos mismos representen, los temas a través de sus propias expresiones por medio de sus talleres. Bueno, esos son algunos de los recursos didácticos que ya Yanis nos ha compartido en la presentación inicial y que estamos colocando también en la mano o poniendo el acceso a las personas docentes, en este caso, que estamos involucrados en el tema de la educación. ¿Verdad? Los dos cómics son muy importantes. El viaje de Rebeca está orientado a personas de colegio y la historia de Marcos es un niño, ¿verdad?, de primaria. Y las rutas de atención es como una biblia que nosotros deberíamos tener como funcionarios, como activistas, como trabajadores en ONGs, que nos interesa el tema del refugio, porque aquí están las formas en donde nosotros podemos garantizarle a esa persona su protección y el acceso a ciertos servicios del Estado en torno a los servicios del Estado. ¿Okay? También hemos hecho forma de hemos tratado de abarcar de forma virtual la experiencia educativa, pero con el tema de discriminación y xenofobia e identidad. Ya vimos, por ejemplo, que uno de los obstáculos que presenta la persona refugiada es los problemas de identidad. O sea, están más expuestos a las identidades negativas por parte del sistema o de la cultura de masas, ¿verdad? Entonces es muy importante fortalecer otros tipos de identidades. Y bueno, claro que sí, el tema de xenofobia es un tema problemático en nuestras aulas, en nuestra cultura popular, que hay que trabajarlo sí o sí, si queremos cumplir con objetivos y con políticas curriculares. Bueno, con respecto a eso, el Ministerio de Educación, ¿verdad?, se ha puesto como parte de su enfoque o sus ejes transversales, ¿verdad?, el tema de interculturalidad, y entonces coloca también a la población interesada en ese tema, ¿verdad?, etcétera. Esos dos materiales que para mi persona son muy valiosos, por ejemplo, población refugiada en el sistema educativo costarricense, ahí se exponen todos los, cómo se matriculan, cómo es un carnet de refugiado, cuáles son los derechos a los que se acoge el Ministerio de Educación para validar el tema de consideraciones a la persona refugiada. También empatiza mucho con los temas de casos de vida o historias de vida y se exponen también para una forma para nosotros mismos hacer conciencia sobre el tema, pero también son recursos que nosotros tenemos para poderle exponer a los estudiantes también el tema del refugiado. Educación sin Fronteras es un documento muy entero, integral, y se basa en la política cultural, perdón, como vengo de cultura, política circular, educar para una nueva, curricular, política curricular, educar para una nueva ciudadanía. Bueno, en esto, por ejemplo, se ha propuesto un paradigma educativo por habilidades,
Y también surgen las preguntas, ¿verdad? Podemos hacer empatía con preguntas y cosas de ese tipo. Bueno, en ese tema, por ejemplo, están la política curricular contiene 4 dimensiones diferentes, ¿verdad? Es como cambiar las formas de pensar, formas de convivir en el mundo, herramientas para integrarse en el mundo y formas de relacionarnos con nosotros, con otras personas, que todas esas dimensiones están enlazadas a habilidades que están sistematizadas en este libro, que me considero muy importante. Y bueno, una de las cosas muy importantes que quiero destacar es que como buenas prácticas a nivel administrativo es la coordinación interinstitucional y también las buenas prácticas curriculares consisten, por ejemplo, en contextualizar los temas de refugio y también transversalizar el tema de interculturalidad. Por ejemplo, ahí vi en el chat algunas personas que están colocando, bueno, ¿por qué no se les respetan los refugios? ¿Por qué no se respeta la condición de refugio? ¿Por qué no, por qué a sabiendas de que existe todo esto, esos materiales y qué sé yo, aún se les sigue negando el acceso educativo a las personas menores de edad cuando llegan a matricular sin títulos apostillados, sin notas apostilladas, o sin un papá que tiene todos, o sin un papá, una mamá, una encargada, que no tiene todos los documentos al día y que apenas es una persona solicitante? Bueno, precisamente me parece que es una cosa que, primero, desinformación, y también hay una especie de voluntad administrativa para transversalizar esos temas, ¿verdad? Informarse sobre los temas, y una vez transversalizados esos temas en los centros educativos, ahí sí es capaz de bajar esas propuestas que nos está haciendo la nueva política curricular para hacerle frente a los desafíos y a los pilares que son la equidad social, la ciudadanía planetaria con identidad nacional y el desarrollo sostenible, que ya pronto, bueno, vamos a seguir ahondando un poquito en esto. Pero otra vez, si me voy a trabajar esto, ¿qué pasa? Ay, Dios, aquí. Ok. Entonces, para ahondar un poquito más en ese tema de la mediación pedagógica enfocada en el diseño curricular a partir de habilidades, vemos que aquí un actor muy importante entre todo esto es el docente. Nosotros, como personas que facilitamos procesos educativos, tenemos 3 partes muy importantes que tenemos que fortalecer si queremos hacerle frente al contexto creciente de personas refugiadas, al contexto creciente de violencia, etcétera, ¿verdad? Que es nuestro fortalecimiento en el área profesional. Nuestro fortalecimiento en el área profesional incluye entender teóricamente, ¿sí?, y epistemológicamente, hablando qué es interculturalidad y cómo es la pedagogía intercultural, o qué estamos cuando nos referimos de educación intercultural, no quedarnos con esos manuales y esos materiales informativos del MEP. No, es un tema que es global, es un tema que muchos autores a nivel global están hablando del tema. Costa Rica es un país receptor de personas refugiadas, pero no es el único. En otros países a nivel internacional, por ejemplo en España, en África, y etcétera, hay autores que están hablando de esto y se viene hablando de esto desde la primera década de los 2000, así que no es un tema nuevo, es un tema muy viejo, un tema que todos tenemos la responsabilidad de entender, ¿verdad? Otra parte también son las condiciones laborales, ¿verdad? O sea, es un tema de también cómo nosotros mismos en nuestros ambientes de trabajo fortalecemos esas mismas condiciones laborales. Si nosotros mismos, por ejemplo, no empezamos a cambiar los patrones a niveles administrativos sobre cómo nos referimos a las personas extranjeras, sobre cuando viene una persona, una mujer, a matricular a su hijo y no tenemos un procedimiento para cómo atender a esa persona en condición de refugio, todas esas cosas van creando deficiencias en los ambientes de trabajo, ¿verdad? Entonces también tenemos una responsabilidad en los centros educativos de mejorar esas condiciones, de mejorar con procedimientos y dejando claro en el personal administrativo cómo se actúa o cómo se
aterriza, ¿verdad?, todas esas políticas y la protección hacia las personas refugiadas. Y bueno, y otra parte muy importante también que tenemos nosotros como docentes y como personas educadoras es nuestra parte personal. Si nosotros no somos los modelos, no podemos hacer esos cambios que pretendemos en las personas que tenemos a nuestro cargo. Nosotros somos los referentes que tenemos a veces más positivos en esos contextos. Somos las personas que somos las que educamos para una cultura de paz. Y bueno, entonces también tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, ¿verdad? Cómo nosotros logramos asimilar, ¿verdad?, el tema de la xenofobia interiorizada en nuestras vidas. Porque sí, nuestra cultura es xenofóbica. Y cómo nosotros empezamos a detectar esos patrones, es una cuestión también que nos lleva también a una evaluación que es continua, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la evaluación no está orientada solamente al estudiante como antes, ¿verdad? Que nosotros teníamos que llenar el examen y era nada más el 90 y el 100 y el 80 y qué sé yo, y ahí íbamos pasando y nada más íbamos ascendiendo eso, sino ahora nuestra evaluación también pasa por nosotros, por una evaluación muy reflexiva en torno también a las habilidades de cómo nosotros cómo los estudiantes van asimilando también las habilidades que se van proponiendo, cómo vamos haciéndole frente también a esos retos y bueno, y cómo también ayudamos al estudiante refugiado a mejorar cognitivamente los conocimientos, la absorción del conocimiento o la integración de conocimiento a su vida, ¿verdad? Por eso hablamos también de un desarrollo de habilidades, el desarrollo de la creatividad, una educación más integral, una educación, bueno, que nos ayude precisamente a pasar de una cognición básica, ¿verdad?, que es el reconocer y el identificar, el citar, cosas que ya veníamos haciendo desde siempre, ¿verdad?, a requerimientos de una cognición superior, ¿verdad?, que es ya las cuestiones de planificación y sobre todo la cuestión de autorregulación, ¿verdad?, cómo le ayudamos nosotros a nuestros estudiantes, a las personas que tenemos a cargo en el sistema educativo, a cómo ellos también se vayan autorregulando. Por eso el tema de las habilidades, no solamente es la habilidad matemática o la habilidad lógica lingüística, sino también las habilidades sociales que por fin, digamos, se integran a un sistema educativo, ¿verdad? Que es cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, cómo nosotros respondemos ante problemas que tenemos en nuestra cultura, por ejemplo, la discriminación y la xenofobia, que es un tema que es pertinente, ¿verdad? O sea, estar con un grupo, por ejemplo, en los últimos años y que no conozcan la palabra xenofobia y que no conozcan la palabra discriminación, a mí sinceramente me parece grave en ese sentido, ¿verdad? Porque es una problemática que nos atañe a todos, ¿verdad? Entonces, esa política curricular, ¿verdad?, trae muchos desafíos. Yo sé, ¿verdad?, trae muchos desafíos pero también es una oportunidad para que nosotros podamos aportarle en el desarrollo de esas habilidades y esas competencias, ¿verdad? Aquí es muy importante señalar también que nosotros, no porque llevemos una metodología innovadora, seamos dinámicos en el aula y nos movamos de un lado para el otro y alcemos la voz y bajemos la voz y les pongamos un video y qué sé yo, vamos a hacer clic con la población refugiada también, porque la población refugiada, si las personas que tenemos a nuestro cargo ya nacionales y qué sé yo, tienen particularidades en su aprendizaje, en sus cogniciones, en sus capacidades cognitivas y cosas de ese tipo, la persona refugiada aún más. ¿Por qué? Porque si recordamos, por ejemplo, esta cuestión de los obstáculos que se le presenta a la persona refugiada, uno de ellos es, por ejemplo, los diversos traumas que traen en sus vidas por sus contextos, ¿verdad? Ahora Janis nos estaba explicando una cuestión de unos tics que tenían unos niños con respecto a los policías, por ejemplo. O uno que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es comportamientos inapropiados para la edad. O sea, ellos en esas vivencias tan traumáticas perdieron mucho de su inocencia. Entonces, esta cuestión de emotiva y sorpresa y qué sé yo, es muy desafiante para trabajar con esa población precisamente por esos traumas que se traen, ¿verdad? Entonces, no significa que no esté interesado, sino que también por su mismo proceso de adaptación nuevamente a este sistema, ellos tienen que
ir incorporando y sanando también esos vínculos. Por eso es muy importante estas cosas. Bueno, por último, ¿verdad? Así como para señalar algunas otras cosas, ¿verdad? Cuatro ejes muy importantes, ¿verdad? Que señala esta política curricular, ¿verdad? Es aprender a solucionar problemas, aprender formas de convivir, sobre todo la responsabilidad, formas de relacionarse con nosotros y el uso de nuevas tecnologías, la creatividad y la innovación, ¿verdad? Que son parte de todo eso. ¿Cómo nosotros podemos aportar desde la visión de refugio a estas habilidades, ¿verdad? Bueno, aprender nuevas formas de pensar, qué nueva oportunidad también de reconstruir nuestro entendimiento sobre el otro, sobre la persona que no soy yo, ¿verdad? Sobre esa otra persona que incluso somos nosotros, todos juntos, ¿verdad? Ese otro ser humano. ¿Qué implica ser un ser humano? ¿Cuál es nuestra naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo nos han implantado formas de pensar en nuestro sistema de culturas, ¿verdad? Que nosotros podemos ir desmontando y resignificando, ¿verdad? Con nuevos contenidos, por ejemplo, el tema de multiculturalidad, el tema de pluriculturalidad, el tema de quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, el tema de la pureza de un país, ¿verdad? Eso es que ha traído muchas consecuencias en otras épocas, ¿verdad? Es un momento para reflexionar y decir, no, si aquí estamos combinados, somos muchas nacionalidades juntas, somos muchas razas juntas, somos muchas culturas juntas, ya no se habla ni siquiera de razas, se habla de culturas. Bueno, eso obviamente va a afectar nuestras formas de convivir y también señalar también la responsabilidad que tenemos, porque no solamente es un tema de derechos, también es un tema de responsabilidad tanto de las personas refugiadas como también de las personas que estamos aquí ya con temas migratorios o con nacionalidad X, qué sé yo. Y bueno, el trabajo de equipo, ¿verdad? Las formas de relacionarnos con nosotros, como también el tema de los valores, el tema de la cooperación, y todo eso va ayudándonos también a ganar, como a enriquecernos culturalmente. Y bueno, el uso de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Aquí tenemos una desventaja también para la población refugiada, que en la última encuesta que se hizo en el ACNUR, de la encuesta de alta frecuencia que está en internet y que pueden acceder todos, con respecto a la educación, hay algo muy alarmante, que un 50% de la población de una muestra de más o menos 300 personas adolescentes y de primaria entrevistados, más o menos un 35% de esas personas no forman parte del sistema educativo por uno u otro motivo, y entre esos más fuertes es por no tener acceso a la educación virtual. Entonces, la educación virtual, a pesar de que ya no estamos en un contexto de pandemia, siempre sigue latente ese tema en nuestro contexto, ¿verdad? Y nos presenta un gran desafío porque son personas que no tienen tanto acceso a ese tipo de recursos. Bueno, por último, así para ir cerrando mi pequeño aporte en ese tema, ¿verdad? Aquí tengo algunas voces hechas desde el diagnóstico con el DNI, ¿verdad? De directores rurales y urbanos, y es muy interesante notar aquí algunas cosas, por ejemplo, de las cosas que yo les hablaba, por ejemplo, transversalizar los temas en los centros educativos de interculturalidad. Bueno, ¿cómo podemos aterrizar eso? Por medio de un mapeo comunal de la población existente, para reconocer las personas apátridas, las personas refugiadas, y poder entablar o fortalecer los sistemas interinstitucionales, ver cómo se puede canalizar recursos, talleres, etcétera, formas de proteger, asistencias psicológicas y qué sé yo, para esta población. Un equipo pedagógico me parece muy importante. En los centros educativos que hemos estado visitando, es muy importante cómo el centro educativo acoge el tema de refugio, ¿verdad? Y eso se da a través de los equipos pedagógicos que se pueden ir fortaleciendo precisamente para fortalecer no solamente el currículo, ¿verdad? Que corresponde a ciencias, estudios sociales, matemáticas, español, inglés y qué sé yo, todo eso que es muy importante aprender, sino también esta otra parte que es lo complementario, ¿verdad? Que es
cómo integramos a los papás, cómo nos integramos con la comunidad, cómo hacemos para que los estudiantes logren asimilar esos temas. Y, y sobre todo también a la hora ya de trabajar propiamente los temas de las materias básicas, ¿verdad? Es cómo logramos adaptar ese currículo a la transversalización de esos temas de interculturalidad, al tema de discriminación, al tema de xenofobia, a los temas de cultura, ¿verdad? En general, no solamente estamos con la cultura costarricense, ¿verdad? Como parte de todo eso, sino entender realmente que en otros países o en otros contextos se está viviendo violencia, que hay personas que tienen que correr por sus vidas y refugiarse en nuestro país, y entonces como nosotros, como desde un enfoque humanista, ¿cómo podemos ayudar como cultura? Además, en estudios sociales, ¿verdad? No solamente es aquí el tema de la cultura acá, sino que hay otras culturas también que podemos también entender y empatizar. Bueno, y en las partes urbanas, los procedimientos, como ya les señalé, ¿verdad? Es muy importante en los centros educativos tener claro qué es el procedimiento. Nosotros como DNI también atendemos casos, por ejemplo, en donde el centro educativo no deja matricular a la persona refugiada y nosotros tenemos que pasar por la mediación. Entonces, ¿eso qué hace? Crea más burocracia. ¿Cómo se quita todo esto? Bueno, dejando claro, por ejemplo, nuestro centro educativo, ¿cuál es el procedimiento cuando se acerca una persona refugiada a matricular? Ok, garantizar la información también a las personas refugiadas. O sea, es un tema pertinente, es un tema de que no son 3 o 4, estamos hablando de 150,000 solicitudes de refugio, de las cuales solo un 10% logran la oficina asimilar la solicitud de refugio. O sea, que andan un montón de personas ahí con estado de refugio, que andan inconscientes porque son personas nuevas, tienen 3 meses, 4 meses, 1 año, qué sé yo, de estar en nuestro país y que no tienen información, acceso a la información viable de sus derechos y de sus procedimientos. Y además, lo que ya les hablé, ¿verdad? A crear materiales, por ejemplo, murales informativos, talleres como este que estábamos exponiendo nosotros como ONG, ¿verdad? Llevarles un tema de discriminación y xenofobia, no solamente sentarlos ahí, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces ahora la discriminación es esto y eso, sino como a través de alguna historia, a través de algún video, a través de juegos cooperativos con adolescentes y con los mismos muchachos, en las actividades de deporte, integrar dinámicas educativas que ayuden precisamente a todos esos que funcionen, ¿verdad? Para no solamente cubrir el currículo, sino también fortalecer esa parte social. Y bueno, esto es un poco la información que yo les quería compartir. Espero que les haya sido de provecho y bueno, mucho gusto. Y ahora sí, escuchamos y esperamos sus preguntas y vamos a ver qué más han puesto en los chats. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leifer. Destacar varias cuestiones. Bueno, primero que ya son las 7:32 p.m., ¿verdad? Ya estamos a... sobre el tiempo diseñado en este espacio. Agradecerle a María del Mar González, agradecerle a Yanis Quesada y agradecerle a usted, Leifer Castro, por la preocupada intervención. Quisiera rescatar 4 elementos. El primero es que, si gusta, me ayuda a dejar de compartir, Leifer, para ya ir cerrando el evento. Gracias. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que podemos ver, ¿verdad?, lo complejo que es justamente el abordaje de estos escenarios, ¿verdad? Porque también cuando tocamos el asunto de la identidad, de las identidades, está trazado, como lo pudimos ver, ¿verdad?, la realidad que me hizo salir de mi país, ¿verdad?, con qué me encuentro, ¿verdad? Cuando llego al país que me recibe y me da la condición de refugio, ¿verdad? Pero no solamente eso, podemos ver el estudiante, el niño, el adolescente, ¿verdad? Pero como dicen, no sabemos qué hay por dentro, ¿verdad? Y eso me lleva al segundo punto, y es que al principio de la historia podíamos plantear que teníamos de muy poca a casi no tener información sobre esta condición. Sin embargo, al día de hoy
los esfuerzos han sido muchos, ¿verdad? Y tenemos que decir que contamos con un material que nos ayude a orientarnos en función de nuestro ejercicio docente para poder encaminar esto en la mediación pedagógica. Hoy estamos, ¿verdad?, con el grupo, ¿verdad?, el ACNUR, María del Mar González, estamos con Janice, estamos con Leifer, ¿verdad? Han hecho esfuerzos grandísimos, ¿verdad? Porque al Colegio Profesional le consta los esfuerzos que han hecho para poder hacer material y un material audiovisual, un material gráfico, ¿verdad? Que nos da contenido para la mediación pedagógica y la realidad de aula. Y también tenemos muchas instituciones haciendo, contribuyendo, generando, ¿verdad? Todos desde distintas brechas, pero siempre pensando en el escenario migratorio. El Departamento de Interculturalidad, el Ministerio de Educación Pública, tiene información valiosa, ¿verdad? Material valioso, que ahí está en la página. Y Leifer nos hizo como la luz de que puede que no nos demos cuenta que ahí está ese material, pero ahí está, o sea, lo tenemos a mano. Este material que nos ha presentado Janice y Leifer, ¿verdad?, como referencia, ciertamente no es exclusivo para el Ministerio de Educación Pública. Entonces, Janice, quisiera que nos puedas compartir, ¿verdad?, si es posible tener como algún enlace, ¿verdad?, para poder enviar y compartir con las personas las historietas, ¿verdad?, en un PDF, ¿verdad?, y estos detalles. Te escuchamos en este último minuto sobre cómo podemos hacer llegar este material. La idea es, ya se me volvió a ir la cámara, el poder, según con lo que hablamos, es que con ustedes les van a hacer una retroalimentación. Entonces, a las personas que envíen lo de la retroalimentación, le vamos a mandar todos los enlaces de estos materiales. Exacto. ¿Verdad? Un enlace del YouTube, bueno, ustedes lo pueden encontrar un poquito más largo. En YouTube está Es Hora de Contar Nuestra Historia. Uh-huh. Después, ahora, por propósito de las preguntas que hacen algunos, yo creo que voy a mandar también un brochure de las agencias socias, uh-huh, porque no solo existe nosotros, existen otros que dan apoyo en la parte jurídica, uh-huh, Servicio Jesuita para Migrantes, Hayas y el Consultorio Jurídico de La Salle. Son tres hermanas organizaciones que también tienen financiamiento para apoyar a estas poblaciones. Uh-huh. Ok, sí, de acuerdo. Entonces, en el marco de, y ese sería el siguiente punto, para el día de mañana, colegas, les va a estar llegando a su correo electrónico el enlace para la evaluación de este evento. Ahí ustedes hacen clic en ese enlace, ¿verdad? Y en ese mismo correo donde les adjuntamos el enlace para la evaluación, la idea es poder también adjuntarles este material y estas presentaciones de las cuales, pues, hemos podido ser partícipes hoy, y el material que Janice, pues, con mucho esfuerzo también y con mucha preocupación académica nos va a hacer llegar, ¿verdad? Son las 7:37. Agradecerles, ¿verdad?, a Janice, a María del Mar, a Leifer, por habernos compartido, ¿verdad?, este espacio. Recordarles que vamos a tener entonces el enlace con el material, y vamos a ver, tenemos a la profesora Maricela Morales, dice: necesito hacer una pregunta. Si gusta, la digita, ¿verdad?, en estos últimos minutitos, profesora Maricela Morales, ¿verdad?, como para poder Alejandra, si tomar en cuenta el planteamiento. Para responder algunas que hice como directo, la respondí ahí directo, pero, por ejemplo, alguna pregunta sobre que traen como los niños y niñas diferencias culinarias o de comer cosas distintas. Hay unos que traen malos hábitos, más bien es parte del proceso de interculturalidad o de cosas positivas, más bien que aprendan a conocer, por ejemplo, algunos no traen la costumbre de comer verduras o ensaladas. Entonces yo creo que es parte del intercambio, de acercamiento, ¿verdad? Alguna comentaba que algunos da pena que niegan el origen, precisamente es parte del acercamiento del trabajo intercultural y de la hacer vivo el artículo 1 de la Constitución Política de que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, ¿verdad? Y cómo aterrizarlo, claro, en el aula, ¿verdad? Claro, y en ese sentido tomamos en cuenta, Janice, por ejemplo, la circunstancia de las cuales salieron de su país, ¿verdad? Uh-huh. Y que vienen aquí chiquititos, pequeñitos, ¿verdad? Y encontrarse con una gastronomía que es completamente distinta
a lo que yo comía, ¿verdad? En mi país de origen, claro que va a causar escenarios de trastorno y escenarios de negación de comida, ¿verdad? Claro. Y eso justamente en el marco de la interculturalidad, lejos de poder hacer a un lado, más bien es como que nadie se quede atrás. ¿Qué cosas, ¿verdad?, ricas hacen ustedes? Traigan también como, o sea, acostúmbrense a lo bueno nuevo, pero también qué cosas. Sí, abrir espacios de conversación, caballo, ¿verdad? Exactamente. Cosas ricas de otros lugares, ¿verdad? Exactamente. Y en ese espacio, ¿verdad? Cuando se le pregunta, qué sé yo, ¿qué comía usted en su país de origen? Ahí estamos accesando, ¿verdad?, a espacios de una semiosfera cultural. Claro. La profesora Marisela Morales, y ya con esto para ir terminando, porque ya estamos faltando 20 minutos para las 8 de la noche, dice, ¿por qué los extranjeros tienen más beneficios que los costarricenses en algunos lugares de Costa Rica? Me refiero principalmente a la atención de salud. Yo conozco de los tratados, ¿en qué se amparan los costarricenses en esto para su atención? Yanis, quisiéramos tu impresión al respecto. Por las leyes costarricenses, cualquiera que tenga una emergencia tiene que ser atendido. Si no tiene seguro, hay que dar a la deuda. Y sea refugiado, sea solicitante irregular o costarricense, ¿verdad? En ese sentido es importante que se entienda que los refugiados, hay un grupo de refugiados que es cerca del 4% apenas, que tienen un seguro que es pagado por ACNUR, que es el seguro voluntario, el más bajito, ¿verdad? Con eso garantizamos la atención de algunos casos que son más vulnerables, casos con enfermedades crónicas, casos que necesiten de verdad atención. Entonces, no es regalado, o sea, eso, obviamente que hay, como les decía, hay un montón de programas que hacemos, hay otros, los que no cubre, no tienen seguro, incluso Red, que es otra agencia socia, tiene unas ferias de la salud, pero para unos poquitos, o sea, no hay como decir que te están atendiendo la población, es un prejuicio que hay, porque claro, cuando llegamos y vemos que hay un montón de personas que están ahí, lo que no sabemos es que los migrantes, que tal vez tienen su seguro, o sea, están trabajando en fábricas, están trabajando y están ahí, no dicen que se lo están regalando, están atendiendo porque es un asegurado más, es un trabajador más. Entonces, por ahí hay que revisar, habría que saber de quiénes estamos hablando, pero sí, precisamente por eso ACNUR trabaja con apoyo a comunidad de acogida. Todos estos programas, algunas fotos que vimos ahí, hay de donaciones, por ejemplo, de las tardes en familia, que es lo que queríamos, que las comunidades, 10 comunidades de Ipala, se hizo una donación enorme de material, de kits deportivos y una caja de herramientas de modelo de trabajo para difundir derechos humanos para los líderes. ¿Y eso qué es? Para los líderes, ahí no hay casi ningún refugiado, es para que la comunidad sienta que es algo positivo, más bien el apoyo. Ahorita en Villanueva también hemos estado Leifer y yo, ahí se hizo una cancha nueva, se hizo casi el salón comunal nuevo, y eso con plata de ACNUR. ¿Para qué? Para que trabajemos en función de todos. Hay algunas comunidades que tienen altos índices de abuso y eso perjudica nacionales y extranjeros. Entonces estamos haciendo un abordaje integral tal con otras instituciones, ¿verdad? Entonces hay que revisar esta visión, ¿verdad? Para ver si de verdad es real o no. Había una compañera que decía que por qué se dan estas situaciones, de dónde es que sale tanta como que las instituciones se cierran, ¿verdad? El MEP y esto, bueno, precisamente por algunos prejuicios, por desconocimiento de los docentes de lo que son las leyes. Nosotros les vamos a tratar de pasar el link del manual, a ver si lo podemos, y si no, el digital. Nosotros estamos en Moravia, los documentos que les vamos a dar, vamos a dejarles nuestros correos para ver si pueden llegar por un manual, o si no, si pesa montones el virtual, sí, el material. Si no, ahí se los hacemos llegar. Y lo último es que hay veces, estas visiones pasan porque hay aporofobia, es un concepto nuevo, acuñado hasta recientemente por la Real Academia Española, que es el rechazo al pobre. Ok, si viene un machito de ojos claros, que es gringo, y que a este no le discriminamos nada, puede ser una venezolana y todo esto y el otro, no importa, pero puede ser alguien que sea un venezolano pobre, que ahí tal vez la veo feo, única,
Dragüense, que son la mayoría más del 85% de los solicitantes de refugio son nicaragüenses. Acordémonos que en el 2006 eran como 4.000 las solicitudes, principalmente venezolanos y colombianos. Y con la crisis del 2018 del país vecino, aumentaron. Entonces, hay como eso de cuando salió la pandemia, acuérdense que todo el mundo decía, uy, no, es que las cuarterías y los pobres, lo que la gente no se olvida es que los primeros casos vinieron por avión, ¿verdad? La gente que andaba de turista. Entonces, hay como tratar de cuidar con qué visión vemos a esto, porque esto permea nuestro accionar como docentes, como decía esa docente un día en un taller, no, es que aquí todos son nicaragüenses, decían, pero son así, no, es que todos son nicas, o sea, unas cosas que uno dice, no, o sea, tico es tico, ¿verdad? Entonces, hay mucho que deberíamos de revisar entre todos, ¿verdad? Sí, hay que revisar los datos, ¿verdad? A la luz de estas realidades, ¿verdad? Y bueno, Yanis, quedamos entonces a la espera de que nos pueda enviar ese material para poder compartirlo en el marco de la evaluación. Y eso que usted acaba de tocar definitivamente merece eventualmente otro espacio para poder trabajar y para poder compartir la construcción social de la xenofobia y la construcción social del racismo, ¿verdad? Que tiene todo un camino histórico, que tiene toda una construcción diaspórica, que tiene todo un enlace y una vinculación con el desplazamiento y los distintos tipos de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, esto nos deja la puerta abierta para poder pensar en una segunda oportunidad de trabajo más adelante. Claro que le agradecemos entonces al ACNUR por habernos acompañado. Le agradecemos también al ingeniero Bernard Alvarado Reyes por estar acompañándonos en el control maestro. Y cierro con esto, reiterarles espacios de actualización docente a través de los cursos virtuales del Colipro en la plataforma Moodle. La matrícula sería del 6 al 13 de julio. Ahí vamos a tener en esa fecha, repito, del 6 al 13 de julio. A ver si Bernard también me puede ayudar anotando la fecha en el chat. Del 6 al 13 de julio del 2022, la oferta de cursos virtuales. Tenemos cartera amplia, ¿verdad? Para poder ofrecer. Estamos en el marco de diseño universal de aprendizaje, estamos abordando síndrome de Down, estamos abordando trastorno del espectro autista, estamos abordando habilidades blandas, estamos desarrollando también un programa sobre cómo trabajar el montaje o el diseño instruccional en cursos virtuales. Así que la invitación es que sigan atentos a nuestras redes, entendiéndose el boletín electrónico, entendiendo el Facebook oficial del colegio, también se mandan mensajes de texto, ¿verdad? Para que puedan estar todos y todas conectadas y ojalá nos puedan acompañar matriculando estos cursos virtuales. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Estamos en virtud de que el día de mañana les pueda llegar el enlace. Fue un gusto vernos a través de esta plataforma, ver a cada uno pues de diferentes rincones del país. Yo estoy aquí en Limón, ¿verdad? Desde donde les envío un cordial saludo, un caluroso saludo en el marco de que este año estamos en el aniversario 150 de la llegada de la población afroantillana, 1872-2022. Un espacio más también para poder abrazar la interculturalidad y el aporte de la población afrocaribeña a Costa Rica. El año pasado estábamos en el marco del Bicentenario, tenemos una Costa Rica llena de retos, ¿verdad? Pero nosotros desde nuestro quehacer docente, día con día hacemos el aporte, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y este fue un espacio de capacitación entre el Departamento de Desarrollo Profesional y el ACNUR. Gracias, Yanis, gracias Leifer, gracias María del Mar, gracias al ingeniero Bernard Alvarado y muchísimas gracias a ustedes por los comentarios tan positivos que nos están haciendo a través Alejandra, del chat, reportando. Se nos había olvidado que esto lo habíamos coordinado también en el marco del Día del Refugiado. Que fue la se semana anterior. Nos había olvidado hacer como ese enmarque, ¿verdad? Sí. Que fue el lunes pasado, entonces es como importante que cada uno valorice todavía más este espacio. Hay una conmemoración por la lucha que tienen y los esfuerzos que hacen para resistir, como dicen ellos,
en su cambio de vida y todo lo que dejaron atrás. Entonces, gracias Alejandra, gracias a Colipro y gracias al compañero a nivel técnico, la verdad es que, y a todos por participar, por sacar su rato y esos excelentes comentarios. Muchas gracias Alejandra y a los compañeros del área académica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que al final el objetivo es poder construir conocimiento de forma positiva, ¿verdad? Y con esto construir conocimiento también en grupo, en esos espacios de actualización profesional. Muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy en este espacio de conversatorio. Que la pasen muy bien.